Dios les bendiga y muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente conectado con todos ustedes aquí a través de esta transmisión. Un saludo y un abrazo a todos de parte de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, este que les habla el pastor Pedro González. Es para nosotros de gran alegría que usted esté conectado en esta hora, tanto los miembros de nuestra iglesia que se conectan cada vez que hacemos las transmisiones, al igual que para todos los que en esta hora nos están visitando a través de la internet y del Facebook Live que estamos realizando en esta hora. Tenemos un culto preparado para ustedes, para que usted pueda glorificar el nombre de nuestro buen Dios y para que también usted sea ministrado a lo largo de toda esta mañana, con cada cántico, con cada alabanza, con todo lo que hemos preparado con mucho amor para usted. Así que le pedimos que se prepare, deje al lado lo que está haciendo en esta hora, siéntese o simplemente acomódese allí donde usted se encuentra en esta hora, para que pueda recibir lo que Dios ha preparado para usted en esta mañana. Así que comenzamos ya este servicio de adoración y predicación a nuestro buen y soberano Dios. Así que comenzamos en esta hora. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Cupey, es para mí un privilegio participar en este servicio. Un abrazo de parte de su hermano Osvaldo, mi esposa Esperanza, aquí en la cuarentena, pero seguro de que tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mañana y siempre. La gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén.
La gloria es para el que viene. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Que Dios nos bendiga más. Qué hermosa alabanza acabamos de escuchar a través de Osvaldo. Osvaldo, gracias, gracias mil por todos los sacrificios que hiciste para que esta alabanza se pudiese escuchar hoy. Gracias. Estamos bien contentos y agradecidos, ya que ese era el himno favorito de mi mamá y siempre nos encanta escucharlo, ¿verdad? Cada vez que podemos, y qué mejor esa interpretación que tú diste. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Estamos felices de, como familia, nosotros hoy poder ser parte de este devocional y tener la dirección del mismo. Esperamos sea de bendición para cada uno de ustedes. Nosotros somos parte del Ministerio de Alabanza y Adoración de la Iglesia Bautista de Coupey y damos la bienvenida a todos esos hermanos de la Iglesia Bautista de Coupey y a los que se han unido porque compartieron ese live y pueden ser parte hoy de ese Facebook Live con nosotros. Estamos más que agradecidos y felices de que puedan formar parte del devocional y esperamos que este devocional sea de bendición para cada uno de ustedes. Y cómo comenzar, ¿verdad?, este devocional, vamos a empezar leyendo en nuestra Biblia Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9 y el versículo 13. ¿Está bien? Así que buscamos en nuestra Biblia Filipenses 4, del 6 al 9 y el versículo 13. Y la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y viste, en mí esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Naydelín, ¿cómo dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a elevar una oración de alabanza al cielo. Oremos, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos permites como familia estar aquí hoy dirigiendo este devocional. Esperamos sea de tu agrado, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, sí, Señor. Gracias porque estás con nosotros y no nos dejas. Gracias porque estamos vivos, porque hoy nos pudimos levantar y tenemos salud. Gracias, Señor, por este live. Señor, esperamos que todas las personas que se conecten salgan bendecido de ellos. Señor, en estos momentos te presentamos a nuestra iglesia. Hoy te damos gracias por nuestro pastor Pedro. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, esa familia extendida. Y gracias por nuestra familia. Hoy venimos con un corazón agradecido. Agradecido delante de ti porque tú eres bueno. Porque eres bueno. Porque serás bueno, porque siempre eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. Estamos agradecidos por ese sacrificio que hiciste por nosotros, de enviar a tu Hijo a la cruz para que muriese por nuestros pecados y tu sangre, esa sangre, nos limpiara. Gracias por esa bendición tan grande que no nos merecíamos, pero tú con mucho amor nos regalaste. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Y qué tal si ahora escuchamos y cantamos toditos juntos una alabanza al Señor? Amén.
Señor, por tu muerte en la cruz. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tener una oración de confesión de pecados y nuestra hermanita Naidelis nos va a llevar en oración. Amén. Señor, te pido por Dios que está pasando por esto, por pecado que pasa para nosotros, por muchas cosas, por reza, por muchas personas que están enfermas. Está mucho muriéndose muchas personas por pecar por nosotros, por todas las cosas, por la risa, por el amor de Dios, por el amor de la familia, por el amor por los padres, por las madres, por los hermanos, por todas las cosas que están pasando, por la familia, por todas las cosas, por la mamá, por la papá, por todas las cosas. Por los hermanos, por la canción, por los celulares, por el teléfono, por todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Y qué bendición que tenemos hijos que adoran al Señor a través de la oración y le dan gracias y le piden perdón por los pecados, pero a la vez tienen ese corazón tan hermoso, ¿verdad? De orar y pedir por nuestra familia, por la gente que hoy no está bien, los que no tienen esa sanidad que tan importante es para nuestro cuerpo físico. Gracias, Naideli, por dejarte usar por Papito Dios y por llevarnos en oración. Estoy segura de que Papito Dios escuchó esa oración y llegó ¿a dónde? El cielo. ¡Al cielo! Esa oración llegó al cielo. ¿Y qué tal sin ese mismo espíritu, verdad?
pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y con ese corazón arrepentido, escuchamos una alabanza de parte de nuestra primita amada, Mirtita Rivera Santiago. Es parte del grupo Revelación. Estuvo hace varios domingos en nuestra iglesia y le pedí que cantara una alabanza y con mucho gusto nos dijo que quería ser parte. Así que escuchemos una alabanza que va directamente al trono de la gracia a través de los labios de Mirtita. Guíanos a tu voluntad.
hermosa alabanza. Gracias, Mirtita, por dejarte usar por Dios. Gracias, Dios es bueno. Y en estos momentos, ¿verdad?, vamos a tener una parte bien especial para nuestra iglesia, una parte en la que nosotros podemos adorar al Señor de otra manera. Y en estos momentos de tanta necesidad, qué bonito es poder dar de lo poco o dar de lo mucho que tenemos. Así que vamos a tener una lectura bíblica y voy a dejar a Pedro por aquí para que la lea. Dice en 2 Corintios 9:10, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¡Wow! ¡Qué bendición el poder dar! Y ahora lo dejamos con nuestro pastor. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios por este espacio que nos regala, ¿verdad?, para poder adorar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Damos gracias a Dios por cada alabanza que se ha podido interpretar en esta hora, que nos han llevado hasta el trono de la gracia de nuestro buen Dios. Y llegó el momento en esta hora de poder adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Siempre me gusta, ¿verdad?, desde que estamos en este medio, hacer la aclaración. Que todo esta parte donde adoramos a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas es algo que siempre ha hecho la iglesia, nada nuevo. Simplemente ahora, pues, por esta situación estamos conectados en la internet, pero siempre la iglesia, como expresión de agradecimiento, ha adorado a Dios a través de los diezmos y de nuestras ofrendas. Así que simplemente seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Lo que sí queremos siempre aclarar es que toda persona que nos está visitando a través de este medio, en esta hora, no tiene la obligación, no es un requisito que usted ofrende algo. Si usted lo siente en su corazón, pues lo puede hacer con toda libertad, pero no es un requisito. Simplemente lo hacemos como iglesia porque es parte de nuestra adoración, de nuestro agradecimiento, de nuestro servicio a nuestro buen Dios, además de que da los medios para que la iglesia pueda seguir realizando la labor que aún en medio de esta situación sigue realizando, en medio de la necesidad de muchas personas que están atravesando momentos difíciles en esta hora. Así que la forma para poder ofrendar y diezmar, siempre lo ponemos en pantalla. Hay un letrero azul que va a aparecer en esta hora, que ese letrero explica la manera en cómo usted puede ofrendar a través de ATH Móvil. O si va a ser su diezmo, es bueno, ¿verdad?, que si lo hace a través de ATH Móvil, especifique en la parte donde aparece para usted poner un mensaje dentro de esta misma aplicación. Usted especifique su nombre, ¿verdad?, si es un diezmo, su nombre, para que, ¿verdad?, en contabilidad puedan realizar la labor de identificar, ¿verdad?, en cada uno de nuestros miembros a quién corresponde. Pero también tenemos otra forma, que es otro letrero, el rojo, que se va a poner ahora en esta hora, que si usted desea en algún momento dado pasar por el autobanco y depositar su ofrenda o su diezmo, también lo puede hacer de la misma manera. Ahí aparece el número de cuenta del banco al cual está adscrito nuestra congregación. Así que son dos medios. Durante la próxima alabanza va a haber siempre unos cintillos en la parte de abajo para poderles recordar tanto el número de ATH Móvil, al igual que el número de cuenta, para que usted pueda así realizarlo si por alguna razón, mientras pasamos estos letreros, no le dio tiempo de verlo o anotarlo. Así que simplemente adoramos a Dios, continuamos adorando a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y es un acto que sale de nuestro corazón porque a fin de cuentas todo lo que tenemos se lo debemos a Dios y todo lo que tenemos está a su servicio, y queremos, ¿verdad?, bendecir a otras personas a través de la labor que realiza la iglesia. Así que oramos en esta hora para que Dios continúe obrando a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y en esta hora presentamos delante de ti, Señor, oh Padre, nuestras ofrendas. Te pedimos, oh poderoso Dios, que seas tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, Señor amado, para poder, Señor, detectar la necesidad, Señor, el lugar, oh Señor de la gloria, donde es necesario que la iglesia, oh Padre, de una forma u otra,
lleve esperanza, oh Señor, lleve, Señor, el alivio, Señor, que da el sentir, oh Señor, que hay instrumentos de Dios que se acercan a las personas, Señor, que están en necesidad en esta hora. Glorifícate, oh Señor, recibe, Señor, desde un corazón agradecido esta ofrenda y estos diezmos, Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas, Señor, al dador alegre, pero también te pedimos que tú bendigas, Señor, aquel o aquella que por alguna razón en esta hora no tiene los recursos, Señor. Señor, que seas tú proveyendo, Señor, y que seamos nosotros el medio necesario para llenar esas necesidades, oh Padre. Gracias, oh poderoso Dios. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Y pasamos a esta alabanza en esta hora. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Thank you.
y que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, aún así virtualmente. En esta mañana estoy con ustedes para leer la palabra que dará pie al mensaje que nuestro pastor estará trayendo. La palabra de hoy se encuentra en Romanos 8, versículos 38 al 39. Estaré leyendo la versión Reina Valera, que dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener una palabra de oración para bendecir a nuestro pastor, que el Señor esté con él mientras trae la palabra. Señor y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor, dándote gracias primeramente porque nos permites estar todos juntos delante de ti, Señor, para escuchar tu santa palabra. Pedimos que pongas tu mano sobre nuestro pastor, Señor. Sé tú bendiciéndole, sé tú usándole, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de él. Que tu palabra alcance a todas las personas que se conecten a esta transmisión, Señor. Sé tú ungiéndole, Señor, que esa palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y que todas las vidas salgan bendecidas en esta mañana, Señor. Señor, lo ponemos delante de tus manos, Señor. Úsalo con poder. Y todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre, Señor. Amén. Ahora con ustedes, nuestro amado pastor, el pastor Pedro González, trayendo la palabra. Dios le bendiga. Gracias, Cristian, por compartir la lectura de la palabra y por orar en esta hora por esta parte. En esta hora queremos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir en esta mañana de domingo. Y lo que queremos compartir en esta hora, queremos hacerlo a través de dos historias. Dos historias que, de una forma u otra, se ha hablado a la vida de mucha gente a lo largo de la historia. Son dos historias que se encuentran dentro de la misma palabra de Dios. La primera historia que quisiera compartir con ustedes es la que habla del joven rico. Esta se encuentra en tres de los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, al igual que en Lucas. Aparece esta historia del joven rico. En esta historia tenemos a dos protagonistas. Tenemos a Jesús, obviamente, en medio de esta historia. Y tenemos también a un joven rico. Como dicen muchas versiones de la Biblia, habla de un hombre rico. Y lo que sucede es que está Jesús en un lugar, ¿verdad? Y en un momento dado llega este hombre, este joven, que la Biblia identifica, ¿verdad?, como una persona que tenía buenos recursos. Llega este joven a donde Jesús a conversar, a hablar con él. Y en medio de su conversar con él, le pregunta cómo él puede lograr la salvación, cómo él puede alcanzar la vida eterna. Y comienza ese diálogo con Jesús en cuanto a la manera en cómo él puede lograr alcanzar esa vida eterna que tanto anhela. Y en medio de toda esa conversación que tiene con Jesús, Jesús le comienza a enumerar un sinnúmero de cosas que tiene que cumplir. Y este joven le dice que ha cumplido con todas estas cosas, que ha logrado cumplir con todas estas cosas que Jesús le dice. Y en medio de esa conversación es que Jesús entonces le pide algo adicional a todo lo que le había mencionado anteriormente. Algo interesante de esta historia es que este hombre prácticamente es un lechado de virtudes. Si venimos a analizar lo que dice el pasaje, ¿verdad? Según estos tres evangelios, ¿verdad?, que hicimos referencia, tanto Mateo como Marcos como Lucas, que narran esta historia, según ellos, al escribir sobre la historia de este joven rico, dice que este muchacho no adulteraba, no mataba, no robaba, no daba falso testimonio, que honraba a su padre y a su madre. De hecho, en la versión de Marcos dice, añade, ¿verdad?, que él tampoco defraudaba. Y en la versión de Mateo especifica y añade también, ¿verdad?, que él amaba a su prójimo como a sí mismo. O sea, como diríamos en Puerto Rico, este muchacho era una chulería en pote. Este muchacho prácticamente lo hacía todo bien. Claro, ante esta impresionante descripción de este hombre, de este joven, hay dos opciones posibles, ¿verdad?, de lo que podía ser lo que él estaba comunicándole a Jesús. Lo primero, y es posible, ¿verdad?, es que todo lo que este joven estaba diciendo eran mentiras y que simplemente lo estaba diciendo para congraciarse con Jesús, ¿ok?
Y la otra opción es que era cierto lo que estaba diciendo. Claro, era cierto, ya sea porque lo vivía realmente de todo corazón o porque lo vivía como quien marca una lista de cosas que hacer, ¿verdad?, para poder realizar cada día. En otras palabras, lo vivía como un requisito que le exigía su religión y no como algo que creía de todo corazón. En otras palabras, que lo hacía simplemente por cumplir. Yo me inclino por esta opción, ¿verdad?, por lo que sucede más adelante en esta historia. ¿Cómo saber cuál era la realidad de este hombre, de este joven realmente? ¿Cómo saber cuál era su realidad, lo que realmente estaba pasando? Pues Jesús conocía, ¿verdad?, la respuesta a esta pregunta, porque Jesús lo sabe todo. Y él sabía realmente lo que había en el corazón de este hombre. Él sabía lo que realmente él hacía o no hacía, porque él lo conoce todo. Pero Jesús en su respuesta lo que quería es que el mismo joven descubriera la respuesta. No porque Jesús necesitaba saberlo, porque él ya lo sabía, sino porque él quería que este mismo joven se diera cuenta de la realidad de su vida. Jesús le dice que a pesar de todos esos atributos que él dice tener, le faltaba algo muy importante. Y es que debía vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Para entonces seguir a Jesús, ¿ok? Para entonces poder seguir a Jesús, ¿ok? Pero había algo que detenía a este joven. Este joven tenía mucho conocimiento. Él sabía todos los mandamientos. De hecho, lo citaba muy bien. Este joven, entendemos, ¿verdad?, si era cierto lo que estaba diciendo, no solamente conocía todos los mandamientos, sino que también los ejercía diariamente. Pero el problema era que su religión se centraba solamente en él, en lo que él podía obtener al cumplir con todos estos mandamientos. Te pregunto en esta hora, ¿en qué centras tu religión? ¿En qué está centrada tu religión? ¿De qué realmente te cuesta despojarte en esta hora? ¿Qué cosas te amarran o te limitan en esta hora que estás viviendo? ¿Qué cosas en mi vida o en tu vida nos separan del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús? Es una pregunta que debemos hacernos en esta hora. Lo segundo que Jesús le está diciendo a este hombre es que no es suficiente con despojarse de lo que tiene. Es necesario darse, o sea, entregarse a aquellos que tienen menos que él. Aquellos que tienen menos que nosotros. Aquellos que tienen menos dinero, menos posesiones, menos posibilidades, menos esperanza, menos fe, menos amor. Es entonces que realmente vamos a estar preparados y capacitados para seguir a Jesús. Dice la historia que este joven se fue muy triste porque había demasiadas cosas que lo ataban, cosas que realmente de las cuales él no quería despegarse. Sabes, es importante que entendamos algo en esta mañana. No confundas tus posesiones con tu motivo de vivir. Si así lo haces, cuando lo pierdas todo, perderás también el motivo para vivir. Y no confundas tu motivo de vivir con tu vida. Tu motivo de vivir es la razón por la que aún estás en este mundo. La vida es lo que Dios ha prometido, que si la pierdes por Él, la ganarás. La segunda historia que quisiera compartir contigo en esta mañana es la historia del ladrón en la cruz. Estoy seguro que también la has escuchado en muchas ocasiones. Esta historia se registra en los cuatro evangelios, en los cuatro, pero solamente el evangelio de Lucas, allá en el capítulo 23, es el que registra la conversación que este ladrón tiene con Jesús. En esta historia tenemos tres protagonistas. Tenemos también a Jesús. Tenemos a un ladrón que muchas veces culturalmente se le ha llamado el ladrón bueno. A veces uno no entiende y no comprende, ¿verdad? Si es ladrón, pues no es bueno. Pero quizás por la conversación que se realiza allí en la cruz, mucha gente lo ha clasificado como el ladrón bueno. Y otro ladrón que la gente lo clasifica como el ladrón malo. También me imagino yo por la conversación que desarrolla con Jesús
y con el otro ladrón allí en la cruz. Y la trama se desarrolla allí cuando Jesús está crucificado, cuando está allí amarrado, clavado aquel madero en sus últimos momentos de vida. Está allí con un hombre aún a su derecha y otro hombre a su izquierda, ambos ladrones según identifican los evangelios. Y en medio de esa realidad que está pasando Jesús, en ese momento tan difícil cuando prácticamente está a punto de morir, es que uno de los ladrones, los que culturalmente se le llama el ladrón malo, le habla a Jesús y le pregunta, le dice, ¿verdad? De una forma u otra, ¿verdad? Tratando de increparle, que por qué si él realmente es quien dice ser, no se baja de esa cruz y se salva, y de una vez, ¿verdad?, se baja y los salva a ellos también. Realmente este ladrón no estaba pensando realmente si Jesús era o no era. Este ladrón lo que estaba era buscando la manera en que al salvarse Jesús los salvara a ellos físicamente de la muerte. Así que comienza a injuriarle, se comienza a hablarle a Jesús de diferentes maneras, ¿verdad? Cuestionándole de una forma u otra, cuestionándole quién era realmente y si realmente tenía el poder para salvarse a él y para salvarlos a ellos. Y en medio de la obra de este ladrón interviene el segundo ladrón, al que, como dije ahorita, mucha gente le dice el ladrón bueno. Y este ladrón le cuestiona entonces al otro ladrón que cómo es posible que aún en el peor momento de su vida, ahí cuando están todos a punto de perder su vida, cuando debería hacer lo correcto, ya que sería la última acción que realizaría en su vida, se atreve a cuestionarle a Jesús sobre quién era y sobre si tenía el poder para librarse él y librarles a ellos. Que cómo era posible que él se atreviese a decir semejantes cosas a Jesús. Y luego que regaña al otro ladrón, este ladrón se dirige a Jesús, aceptando quién era Jesús. Lo único que le pide es que se acuerde de él cuando esté en su reino. No le pide que lo salve, ¿verdad?, que salve su vida. No le pide, ¿verdad?, que lo baje de aquella cruz. No le pide que le quite el dolor físico que está sufriendo en ese momento. No le pide que lo quite de la humillación a la cual está siendo sometido en ese momento. Solamente le dice a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino. Es interesante esta historia, porque este hombre que de una forma tan sensible le habla a Jesús, tiene ciertas características que sería bueno enumerar para nosotros darnos cuenta en esta hora del tipo de persona del cual estamos hablando. Este hombre reconocía su culpa, no estaba justificándose, simplemente reconocía que él era culpable. No estaba tratando de decir que habían sido injustos o que él no se merecía. Él simplemente, delante de Jesús, aceptó su culpabilidad. Aceptó que él era culpable. Este hombre también reconocía el error y la arrogancia del otro ladrón, que lo que hacía era simplemente tratando de cuestionar a Jesús. Este hombre también reconocía con quién estaba hablando. De hecho, sus palabras cuando dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo que significa es que este ladrón reconocía con quién estaba hablando. No tenía duda alguna de a quién tenía a su lado en ese momento. Este hombre también reconocía que le quedaba poco de vida. Él lo sabía. Era cuestión quizás de horas que él partiera de este mundo, que él falleciese ante la realidad de la cruz a la cual también él estaba sometido en ese momento. Este hombre reconocía también la opción que tenía frente a él, representada en Jesús. Reconocía la opción, la verdadera opción que había delante de él. Claro,
él podía hacer dos cosas. Él podía no reconocer nada y no hacer nada. Simplemente quedarse allí callado, no reconocer la realidad de lo que estaba pasando, no reconocer quién era Jesús realmente. Y además de eso, pues, ya que no reconozco, pues simplemente me quedo aquí, espero mi muerte y no hago nada. Él tenía también una otra segunda opción, y era reconocer todo. Reconocer la realidad de lo que estaba viviendo. Reconocer quién tenía de frente. Reconocer el poder que tenía aquel que estaba frente a él. Pero también, de igual manera, aunque reconociese todas esas cosas, podía escoger quedarse sin hacer nada. Pero este hombre escogió la tercera opción. La opción correcta. Él no solamente reconoció la realidad que estaba viviendo. Él no solamente reconoció la realidad de Jesús, de quién era ese que estaba a su lado sufriendo al igual que él. Reconocer que era el Hijo de Dios. Reconocer que él, su reino, estaba más allá de este mundo. Y no solamente conformarse con reconocerlo, sino hacer algo al respecto. Y así él lo hizo. Se dirigió a él. Tomó a Jesús como su opción en ese momento. Nos debemos preguntar todos, cada uno de nosotros en esta hora, ¿reconocemos nuestra culpa? ¿Reconocemos nuestra responsabilidad? ¿O preferimos culpar a otros? Que otro sea el culpable, pero que no sea yo. Echarle la culpa de mis errores, de mis faltas, de mis iniquidades, de mis pecados, a las circunstancias, a la vida que me ha tocado vivir, a la realidad que me ha tocado enfrentar, o a las personas que han estado a mi alrededor, o simplemente levantar mi mano y reconocer que es mi culpa, que yo soy el responsable, sin excusas, sino reconociendo que son mis decisiones. Te pregunto, ¿reconocemos la mala influencia que nos rodea muchas veces? ¿O nos dejamos simplemente arrastrar por las corrientes religiosas o filosóficas o culturales que nos alejan poco a poco de la realidad del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús? Hay veces que nos envolvemos en la religiosidad, en cuestiones filosóficas, abstractas, o simplemente en lo que culturalmente hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Nos dejamos arrastrar por todas esas corrientes. Y no tomamos las decisiones que debemos tomar, porque es nuestra responsabilidad. O a veces quizás nos dejamos arrastrar por las acciones que suceden a nuestro alrededor, que nos van llevando a actuar de una manera diferente a la manera como Cristo actuaría ante alguna situación. Y le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a la gente que nos rodea, que son de mala influencia para nosotros, que nos presionan o que simplemente no nos dejan otra opción. Nos dejamos simplemente arrastrar por las corrientes que nos rodean y no tomamos nuestras propias decisiones. Te pregunto, cuando oramos, ¿reconocemos con quién estamos hablando? Este ladrón sabía con quién estaba hablando. Nosotros en nuestra oración, que la oración no es otra cosa que ese conversar con Jesús, ese abrir nuestro corazón y expresarle lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que padecemos. En nuestra oración, en nuestro conversar con Jesús, ¿reconocemos realmente con quién estamos hablando? ¿O realizamos una oración porque simplemente es la que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida? Y parecería que a quien nos dirigimos no está o no existe. ¿Reconocemos realmente aquel a quien le estamos orando? ¿Reconocemos que nuestra vida es limitada? ¿Que hoy estamos saludables pero mañana estaremos enfermos? ¿Reconocemos que hoy estamos pero mañana no estaremos? ¿Reconocemos nuestra realidad, que realmente nuestra vida es limitada? Que somos frágiles. Y que lo que nos rodea muchas veces puede acabar con nuestra vida. Te pregunto,
reconocemos que Jesús no es la mejor opción, sino la única opción que realmente nos puede llenar nuestras necesidades. El ladrón alcanzó su salvación no porque estaba físicamente cerca de Jesús, sino porque su corazón estaba cerca de Jesús. Nosotros físicamente, en este tiempo, no podemos estar en nuestros templos, pero nuestro corazón, aunque nuestro cuerpo no esté en nuestros templos, nuestro corazón puede seguir cerca de Jesús y sentir esa presencia hermosa y maravillosa que nos permite seguir adelante. El ladrón decidió que nada lo iba a separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Fíjate, luego de estas dos historias que brevemente he querido compartir contigo, me gustaría saber de tu historia, escuchar tu historia. ¿Cómo fue tu vida o cómo es tu vida? Pero también me gustaría saber si al final de tu historia, si al final de esa tu historia, puedes afirmar que nada te podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. ¿Podrías afirmar eso con toda seguridad? Permíteme leer nuevamente el pasaje que nuestro hermano Cristian leyó hace un momento antes de pasar a la predicación. Y es el pasaje que aparece en Romanos 8, del 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio del aislamiento o la soledad que vives en esta hora, en medio de la enfermedad, en medio de lo que está pasando o está por pasar, en medio de lo que dicen las noticias o las personas a tu alrededor, en medio de tus muchos años o tus pocos años, en medio de tu alegría o en medio de tu tristeza, en medio de lo que estás viviendo en esta hora, puedes decir con toda seguridad que nada te podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Lo puedes afirmar con toda seguridad en medio de la realidad que estás pasando en esta hora. Lo puedes afirmar realmente. O estás pasando en esta hora un desierto que te impide poder afirmar esa gran realidad que nos dice el Señor en su palabra. ¿Sabes? Puedes aferrarte a tus posesiones. Puedes vivir una vida de religiosidad para seguir reglas que te hagan sentir justificado en la vida que te ha tocado vivir. Y por ende, vivir una vida triste como el joven rico. O por otro lado, puedes, en medio del dolor y del quebranto, reconocer tu culpa, dirigir tu mirada a la cruz y decirle a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es importante entender que el Señor está atento a tus necesidades en esta hora. Si así lo haces, escucharás la voz de Jesús que te dice, en medio de tu soledad, en medio de tu incertidumbre, en medio de tu escasez, en medio de tu enfermedad, en medio del coronavirus, en medio de todo, yo te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No el paraíso que asociamos con la muerte,
sino el paraíso que representa mi presencia acompañándote en medio de lo que estás viviendo en esta misma hora. Y reafirmo, nada te podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. No permitas que la realidad que estás viviendo en esta hora te haga pensar otra cosa. Nada te podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Nada. No permitas que las circunstancias dicten la forma como caminarás por este mundo. No permites que las circunstancias que estás pasando te hagan pensar que no tienes opciones. No permitas que la realidad que estás viviendo en esta hora te haga sentir olvidado u olvidada. Que nada te separe del amor que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús. Él está a tu lado en esta hora. Y cuando quizás lo que sientes en tus oídos es un gran silencio, es porque sus manos se están moviendo en medio de la realidad que estás viviendo y está haciendo la obra que necesitas en este momento. Confía en el Señor. Él está por encima de tus circunstancias. Él está por encima de tu realidad. Él continúa amándote con todo su corazón. Él continúa escuchando tu clamor y tu oración. Y Él sigue atento a tus necesidades. Confía en Él. Confía en nuestro poderoso Dios. Confía en nuestro Señor, que más que nadie conoce nuestro dolor y conoce lo que es el quebranto. Confía en Él. Y Él hará en tu vida. Permíteme orar por ti en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias. En esta hora presentamos delante de ti, Señor, cada vida que en esta hora ha recibido esta palabra. Señor, tú conoces cada realidad. Tú conoces cada lucha, cada batalla. Tú conoces, oh Señor de la gloria, cada circunstancia, oh Señor, que mis hermanos y hermanas atraviesan en esta hora. Te pedimos, oh Señor, que seas tú fortaleciendo, que seas tú llenando, Señor, que seas tú, Señor, mostrando tu amor en esta hora de tal manera, oh Señor, que opaque toda circunstancia y toda realidad que estén viviendo en esta hora. Señor, los pongo en tus manos, sabiendo, oh poderoso Dios, que tu mano poderosa en esta hora ya está obrando en cada una de sus circunstancias, oh Señor. Les pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Queremos en esta hora aprovechar y pasar con algunas peticiones de oración que nos estuvieron pasando a lo largo de todo este servicio, de todo este culto. Y queremos, ¿verdad?, de la misma forma que les solicitamos, ¿verdad?, que pusiesen de forma escrita sus peticiones, queremos ¿verdad? Reconocer cada una de estas peticiones para presentarlas en la oración final que tendremos en breve. Queremos orar por la hija de Nirsa Santiago, queremos orar por los nietos de Alma, por los primos de Mirna Sánchez, queremos orar por el hijo de Rita Matar. Gloria pide oración, Gloria Morina pide oración por todos los trabajadores sociales y psicólogos, incluimos también a su hija y a su yerna, a su nuera. También oramos, Elba Díaz pide oración por todos los médicos, ¿verdad? Seguimos orando por todos los médicos y enfermeras que en esta hora están pasando, ¿verdad?, unos momentos muy difíciles, ¿verdad?, ante el gran riesgo que están enfrentando, cumpliendo con su deber. Iris Rivera pide oración por el papá de Carlos Díaz. Y Laura Concepción pide oración por salud y paz. También seguimos orando por nuestro hermano Humberto, por Edna Evelyn y por Edma y José, que los mantenemos siempre en nuestras oraciones. Carmen Espinosa, por una petición especial. Magdi pide oración por nuestro país y por las decisiones que hay que tomarse, ¿verdad?, de aquí en adelante. Mita Castro pide oración por su sobrino.
Isabel Figueroa pide oración por todos los empleados de supermercados, ¿verdad? Que también se están exponiendo mucho, porque, ¿verdad? Para poder brindar este servicio, porque hay que seguir vendiendo los alimentos, ¿verdad? Para que la gente pueda seguir alimentándose. Así que oramos por ellos también. Ivonne Rodríguez, por su familia y empleados del correo. Mili Cruz pide oración por los enfermos. Janet Rodríguez pide oración por su hija en Estados Unidos. Y oramos por la familia de Julio González y Ani, allá en Nueva York, ¿verdad? Que ya están en ese proceso de recuperación. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Julio y de Ani y de toda su familia. Mirtelina pide oración por Carlos Sauri. Y oración por Elías Colón, que sale a trabajar todos los días en medio de esta situación por la cual estamos pasando. Así que presentamos todas estas peticiones delante de Dios. Vamos a presentarle la oración que vamos a tener en breve para poder concluir este servicio culto de adoración y predicación. Pero queremos también aprovechar para algunos anuncios muy importantes antes de pasar a esta oración. Les recordamos que durante esta semana continuaremos, ¿verdad?, en la transmisión de los diferentes servicios. Vamos a estar pasando a través de los grupos. Ya algunas personas nos han escrito para que lo añadamos a los grupos de WhatsApp, donde vamos dando, damos seguimiento, ¿verdad?, a cada una de las transmisiones y le avisamos, ¿verdad?, previamente cuáles son estas transmisiones, y también le mandamos en estos grupos el enlace para que usted se conecte directamente a través de WhatsApp. Si usted desea añadirse a estos grupos, nos puede escribir ahí mismo en esta misma Facebook Live que estamos haciendo, en la parte donde se escriben los comentarios, lo puede hacer y con mucho gusto, ¿verdad?, le estaremos añadiendo. Si quiere, ¿verdad?, poner su teléfono de una forma privada, lo puede hacer a través de un inbox o un messenger, ¿verdad?, para poder apuntar ese número y añadirlo a las diferentes listas de WhatsApp. Así que lo puede hacer con toda confianza para eso. Me añaden por aquí oración por María Vega, por nuestra hermana Maggie, ¿verdad?, que también está, y estuvimos hablando con ella esta semana, seguimos orando por ella. Así que esta semana seguiremos teniendo varias transmisiones. Este martes tendremos a las 7:30 nuestro estudio bíblico, al igual que cada martes a través de este medio. El miércoles, hicimos el miércoles pasado una prueba, y este miércoles ya empezamos de forma oficial, especialmente para todos, pero especialmente para aquellos que no tienen el acceso a internet, como quizás tiene usted que nos está viendo en este momento. Vamos a usar el recurso del teléfono, ¿verdad?, a través de una aplicación que se llama Free Conference Card. A través de este medio podemos permitir que todo el que se conecte a un número específico que vamos a estar dando más adelante, usted llama ese número, da un código que también le vamos a suministrar, y usted se puede conectar vía telefónica para este próximo miércoles a las 7:30 ser parte de un culto de oración, para que usted traiga sus peticiones, ¿verdad?, en esa hora. Así que eso será este miércoles a las 7:30. No se preocupe por cuál es el número, cuál es el código, lo estaré poniendo aquí mismo en este mismo muro de Facebook del anuncio, ¿verdad?, con el teléfono y el código. Y el jueves vamos a tener un espacio. Lo tuvimos el jueves pasado y lo vamos a tener nuevamente este jueves, para no solamente para orar, sino también para dar testimonio. En medio de todas estas situaciones que estamos pasando, es importante separar un espacio para dar testimonio de las cosas hermosas que Dios continúa haciendo en medio nuestro. Dios no se ha detenido, Él continúa sosteniéndonos, Él continúa suministrando, ¿verdad?, en medio de nuestras necesidades y sosteniéndonos. Así que este jueves, a través de Zoom, vamos a estar conectándonos para tener este espacio de testimonios, ¿verdad?, y también de oración. Este jueves en Zoom, también en el muro pondremos cuál es el código, ¿verdad?, el ID, el meeting ID, para que pueda conectarse a Zoom y estar con nosotros este jueves. Así que tendremos actividad tanto martes como miércoles como jueves. El martes a través de Facebook Live, el estudio bíblico. El miércoles el culto de oración a través de las llamadas telefónicas en grupo, que soporte el sistema hasta 1,000 personas. Así que no hay problema para que todo el mundo se conecte. Y el jueves a través de Zoom, el espacio, el culto de testimonios y de oración también. Así que martes, miércoles y jueves estaremos todos conectados, y estaremos, como dije ahorita, a través de los grupos de WhatsApp que siempre aprovechamos, mandaremos el enlace y el recordatorio para que pueda conectarse fácilmente. Así que esos son los anuncios que tenemos para esta semana. Queremos ahora
tener una palabra de oración. Y no se me retire nadie en medio de la oración, porque tenemos todavía una alabanza hermosa, una sorpresa muy, muy buena. Me pasan por aquí un papel que también oración por el papá de José Báez. Báez, Dios te bendiga. Estuvimos esta mañana conversando por él, por el teléfono. Así que seguimos orando por ti y por tu papá y celebrando la victoria que te ha dado el Señor en medio de toda esta situación. Así que incluimos también a Báez en medio de esta oración. Vamos a orar en esta hora. Y como dije ahorita, no se me retire, porque te nos falta todavía una alabanza, que es una sorpresa que usted se va a disfrutar en gran manera para finalizar esta experiencia cúltica de este domingo. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Y en esta hora, Señor, presentamos delante de ti, oh Señor, cada una de las peticiones que han sido mencionadas en esta hora, oh Señor. Muchas personas, muchas situaciones, muchas necesidades, Señor. Enfermedades, Señor. Señor, situaciones difíciles, oh Padre de la gloria. Señor, en medio de las cuales, oh Padre, cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, necesitan de tu presencia, necesitan de tu intervención, necesitan, Señor, de tu compañía en medio de cada una de estas situaciones. Te pedimos, oh poderoso Dios, que continúes obrando, Señor, en la vida de nuestros hermanos y hermanas, tanto, oh Señor, los que están conectados en esta hora, al igual que aquellos, Señor, que no están conectados, pero que han sido presentados también en esta oración, oh Padre amado. Te pedimos, Señor de la gloria, que cada uno de ellos y ellas pueda sentir tu compañía, tu acompañamiento, tu presencia, oh Señor, puedan sentir tu amor, tu misericordia en medio, oh Señor, de cada situación que ha sido presentado, Padre. Te pedimos, oh Señor de la gloria, que seas tú brindando paz, Señor, sosiego en cada uno de estos corazones, y que cada uno de ellos y ellas, Señor, en algún momento puedan dar por testimonio la obra hermosa que en esta hora tú has realizado, Señor. Nuestra confianza está en ti. Sabemos, Señor, que no solamente escuchas nuestra oración, sino que sabemos, Señor, que tu mano poderosa ya se está moviendo. Obra poderosamente, oh Señor de la gloria, y permite, oh Señor amado, que cada uno de ellos y ellas, Señor, puedan dar por gracia lo que por gracia han recibido de ti. Señor, gracias también te damos en esta hora, oh Padre amado, por esta experiencia hermosa que nos has permitido vivir el domingo en la mañana. Gracias, oh Padre, Señor, por todos aquellos, Señor, que cooperaron, Señor, para realizar, Señor amado, esta transmisión. Gracias, Señor, por nuestra hermana Nelisa y toda su familia, su esposo, su hija, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano Osvaldo, Señor. Gracias por nuestra hermana Miltia, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por nuestro hermano Cristiano, Padre amado, y por cada uno, Señor, de aquellos que desde diferentes lugares, Señor, aportaron, Padre de la gloria, para que este servicio pudiese realizarse. Te pedimos, Señor, que también les bendigas a ellos, oh Señor, y que seas tú también supliendo sus respectivas necesidades en esta hora. Ahora, buen Dios, culminamos esta transmisión, pero sabemos que tu presencia continuará con nosotros, Señor, tanto en la tarde como en lo que resta de este día. Pongo este tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice amén, amén y amén. Y ahora vamos a pasar a una alabanza muy hermosa que va a interpretar nuestra hermana Nelisa, pero que alguien muy especial va a deleitarnos a través de una danza. Así que pasamos con esta última alabanza y nos despedimos. Dios les bendiga y hasta siempre.